pasada en Guayaquil se realizó la Cumbre Internacional del Medio Ambiente, que tuvo como conferencista al ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. Por supuesto, Así Somos estuvo presente en el evento. Veamos el siguiente video. El mundo se expande mucho más. Hasta el día de hoy, se conoce vida existente solo en el planeta Tierra. Este planeta está ubicado en un lugar privilegiado del universo, donde ha podido desarrollarse la vida. Este planeta es nuestro hogar, y solo aquí podemos vivir plenamente. Pero nuestro hogar está enfermo. Padece las consecuencias de los seres humanos. Lo estamos acabando día a día. Estamos poco a poco eliminando la vida y con ello creando un desequilibrio en el desarrollo natural de las cosas. Hemos creado sociedades que explotan los recursos naturales. Hemos extinguido cientos de especies animales y desaparecido millones de hectáreas de bosques y selvas. Hemos perdido la sensibilidad. Podemos cambiar y salvarnos, porque si no actuamos juntos ahora, no podrá existir más la vida en nuestro planeta. Ya existe solución a este problema, y millones de personas están actuando para salvar el planeta. En Ecuador se celebró la primera Cumbre Internacional del Medio Ambiente, un evento para lograr múltiples oportunidades de negocio. Esta nueva propuesta de encuentro dirigida a líderes, empresas, instituciones y personas de diferentes partes del mundo ha sido creada para exponer y debatir ideas favorables para el desarrollo sustentable de la región y del mundo. Nosotros estuvimos presentes en la charla magistral de Al Gore y de 30 conferencistas más, todos reconocidos a nivel mundial. Allí conocimos el objetivo de desarrollar negocios sostenibles, viendo en la preservación del medio ambiente una oportunidad de rentabilidad a largo plazo. Cada acción que se genere debe ser enfocada en la contribución positiva hacia la sociedad. Que se trató en esta cumbre fue la necesidad de que todos, desde las grandes empresas hasta los ciudadanos, deben hacer algo por el medio ambiente. Es así que se puso como ejemplo los aportes económicos que grandes empresas transnacionales han hecho a la causa ambiental. Pero yo me pregunto, señoras, ¿creen que realmente todos podemos ser verdes o es fácil serlo desde el grueso de una billetera? ¿Sabes qué? Ese no es el punto. El punto es que tan eficiente es que seamos verdes. Porque ¿sabes qué? Uno es la nada misma. Es interesante esta iniciativa porque baja a gobiernos, gobiernos seccionales, universidades, empresas. Ahí como que ya hacemos más grueso la iniciativa. Como que algo no se puede hacer. No es el grueso de la billetera, sino del grueso de la conciencia. La billetera es cuestionable porque yo no creo que una empresa que haya 5 millones haga tanto como si se compromete a no contaminar. Como si nos comprometemos cada uno. Yo me quedaba impresionada cómo he aprendido de mis hijos chiquitos. Del Mateo y del Julián que me dicen, por Dios, mami, no dejes de abrirte el agua. Ya abriste el agua, métete a la ducha, apaguen las luces. Qué maravilla. Todos los trabajos de la escuela de mis hijos, todos absolutamente son con materiales reciclables. Yo creo que nos están enseñando mucho a los adultos, nos están abriendo los ojos, nos están diciendo, por favor, déjanos un mundo mejor. Estoy totalmente de acuerdo. Oye, definitivamente es este tema. La educación es clave en el asunto, sí, para que los niños crezcan ya con esta conciencia verde, que ya no es que podemos o no podemos, tenemos que tener. Efectivamente, y en los hábitos de los más sencillos, desde que cómo te vas a hacer compras, en vez de tanta bolsa plástica, llevar tu funda de tela, en vez de tanta botella plástica, tener tu cantimplora, botar el aceite en un tarro y no guardarlo, tratar de reciclar la basura, si bien no tenemos todavía en la ciudad de Quito, por lo menos, en otras ciudades. Qué pena que en Loja sí, porque Loja sí. ¿Por qué no podemos hacer ejemplo? Tiene que ser política del Estado. Del municipio. Del municipio. Del gobierno local. Pero vale la pena igual reciclar y dividir la basura, porque hay gente que la recoge. Pero Juanita, uno recicla dentro de la casa, ¿y qué pasa? Llega el camión de la basura y lo mezcla todo. No, ya te voy a dar datos para que te vayan a recoger. Sí, pero sabes que lo que dice la Paola es cierto. Uno se esmera en ahorrar agua, todo ese tipo de cosas, pero no tenemos el apoyo de municipios, de la prefectura, porque mira, el caso de la basura no se mezcla lo que uno no se lo mezcla. Y otra cosa que es muy clara, a nivel de lo que es vialidad,
ya por el desarrollo de la zona vial. Por ejemplo, en las partes que son afuera de Quito, que son las partes verdes, en esos lugares se nos cruzan las carreteras, comienza la contaminación en lugares donde la gente ha buscado en la parte verde, ya por estar limpio el ambiente. No, te cruza el gobierno, te cruzó. Bueno, yo me pregunto si realmente la gente que asiste a esta cumbre le importa. Yo me pregunto si esa gente al salir de la cumbre hace algo por el planeta. Es una buena pregunta. Pero porque una cosa, nosotros hablamos sobre el medio ambiente y parecemos estar a favor de eso, ¿no? Pero usamos aerosol para el pelo. Claro. Antes de venir acá. Nosotros la basura no es que la reciclamos. O sea, yo creo que es muy bonito hablar de boca para afuera, pero en realidad quienes van a esa cumbre, yo no creo, como los que van a misa a veces en la semana, no predican. Además, que ¿sabes qué? Hay bastante dinero en el tema verde. Entonces hay que ver cómo porque se maneja de moda. Esos intereses. Está de moda. Y todas las empresas de moda. Excelente la iniciativa. Pero si los grandes países contaminadores del mundo no firman los acuerdos de medio ambiente para propender a la descontaminación, ¿de qué sirve? Sí. Tenemos un Yasuní, que justamente eso podría haber sido una de las preguntas de la consulta. Sí, simplemente. Señoras, para seguir conversando del tema, le damos paso a Glorita, que está con unas invitadas de lujo. Me encuentro con Marcela Guiñaga, ministra de Ambiente. Bienvenida, Marcela. También con Bianca Dager, presidenta ejecutiva de la Cumbre Internacional de Medio Ambiente, y con Máximo Erfurida, un ambientalista. Ministra, ¿es verdad que todos podemos ser verdes o hace falta dinero? Bueno, sí es cierto que podemos ser verdes. Verdes no solamente significa tener rentabilidad. Verde también significa el ámbito de cambiar nuestros patrones de consumo. Es decir, no todo lo viejo ya no vale. No todo tenemos que seguir todas las modas. Y adicionalmente eso, considerar que no podemos reciclar y hacer cosas valiosas desde casa. Así que eso creo que sí, sí podemos ser verdes, si hay la voluntad desde el ciudadano que motive a nuestros políticos a tomar esas decisiones en sus agendas importantes. Conciencia de educación y responsabilidad. Bianca, ¿cuáles fueron los mayores logros de esta cumbre internacional? Bueno, la cumbre en el medio ambiente tuvo muchísimos logros. No solamente lo decimos nosotros como organizadores, la ministra también estuvo acompañándonos durante toda la agenda, pero 50 países involucrados. Más de 15.000 personas asistieron a la expo durante el 14 al 17 de marzo. Hubieron alrededor de $280,000 que se lograron recaudar para el Yasuní, que las escuchaba anteriormente hablar sobre esto. 35 conferencistas representando a 12 distintos países. $20 millones firmados en convenios. Estamos hablando que haya conciencia, definitivamente se está sembrando conciencia, que es un paso importante, ¿no verdad? Eso es lo más importante. Nosotros, nuestro sueño hace 3 años cuando empezamos a construir la Cumbre Internacional del Medio Ambiente era por sobre todo lograr que la sociedad civil se vuelva, como decía la ministra, consumidores más responsables. Ya. Ese es el primer paso. Máxime, ¿cómo poder ser verde si no hay cultura ambiental? A ver, yo les quería presentar un poco el centro donde estamos. Es un centro que está en Quito, que se llama El Pungu. Nosotros trabajamos con permacultura, ¿no? Pero también la parte de la cultura, porque nos parece importante que las dos cosas estén incluidas en lo mismo. Yo creo que tenemos que hablar de cosas concretas, por ejemplo, de una cosa que se llama la huella ecológica, que es lo que los seres humanos están consumiendo, y estamos gastando más de un planeta actualmente, es decir, que estamos consumiendo más que lo que tenemos, y eso no es viable. Hay mucho por hablar, definitivamente, en este ambiente, pero el tiempo a nosotros nos queda corto para esta mesa. Nos queda corto. Queremos volver a la mesa con Dayana y después continuamos. Así como todos cuidamos nuestra casa, la mantenemos limpia y ordenada, pues asimismo debemos cuidar este gran hogar en el que habitamos, el planeta Tierra. Antes de terminar este bloque, veamos unos tips prácticos de cómo poder conservar el medio ambiente entre todos. Agradecemos a nuestros invitados de hoy, Marcela Guiñaga, Bianca Dager y Máximo Erfurida. Pero más adelante volveremos con ellos y con muchísimos temas más interesantes sobre el tema verde del planeta. Nos vamos a un consejo para todas las madres en este momento. Si se seca la ropa al aire libre, se reduce en 320 kilos la emisión de dióxido de carbono al año. Compra productos de papel reciclado. Evita comprar productos envasados. Recicla. Es un hábito que debemos de adquirir y empecémoslo por casa. Usa menos del vehículo. Camina. Ve en bicicleta. Comparte tu vehículo o usa el transporte público.
No tires el aceite por los fregaderos. Es muy difícil de eliminar. Abre tus ventanas. Deja entrar la luz del sol y la brisa fresca. Usa el aire acondicionado solo cuando sea realmente necesario. Desconecta todos los aparatos que no utilices. Riega tus plantas en la noche o muy temprano, así el sol tardará más en evaporar el agua. No arrojes al inodoro papeles, colillas, compresas u otros elementos. Si se seca la ropa... Rapidita de su exposición. De mi exposición, yo creo que si hablamos concretamente, porque no tenemos mucho tiempo, sería decir que tendríamos que empezar ya a nivel político a hacer cosas concretas, porque nosotros hacemos cosas muy concretas en un espacio pequeño, donde hay permacultura, cultura, planta medicinal, yoga, se hacen muchas actividades. Pero a nivel político yo creo que es mucha hablada y mucha mentira y no se hace nada concreto, y creo que es tiempo de pasar a la era de transición, ¿no? Porque ya necesitamos eso si queremos seguir viviendo en ese mismo planeta. Muchas gracias, Máxime, por tus palabras. Eso es una... ¿Y sabe usted qué es la revolución de la cuchara? Gloria Gallardo y nuestros invitados nos dirán de qué se trata. Adelante, Glorita. Pues no se trata de un grupo contra la hambruna, ni peor aún de un grupo armado, sino de una filosofía de vida que plantea que al hacerte vegetariano estás ayudando al medio ambiente. Damos la bienvenida a Razar Viari, que es un experto, predicador de la revolución de la cuchara. Razar, cuéntanos qué implica esta propuesta. Pues en primer lugar, tendríamos que decir que la revolución de la cuchara está enviando un mensaje que ayudaría muchísimo. Ahora mismo, celebremos el Día del Agua. La mejor manera sería dejando de comer carne. El día domingo celebramos el Día Mundial Sin Carne y muchísima gente acudió, porque esto nos permite en primera instancia... Vamos a poner como ejemplo, si una persona deja de comer carne, estaría ahorrando más agua que dejar de bañarse en toda su vida. Bueno, solamente con eso esto, ¿no? Es importante, pero ministra, ¿usted piensa que solamente el vegetarianismo es el camino o no? Mira, Gloria, yo pienso que es una opción de vida. Yeah. Y básicamente creo que hay otras cosas que deben interesarnos, como por ejemplo pesca responsable, como por ejemplo productos que usen menos agroquímicos. Entonces son algunas opciones que podemos tomar. El hecho de ser vegetariano, vuelvo a insistir, es una opción, pero cualquier cosa que sea abonar al ambiente, por supuesto, suma. Claro, dejar de comer carne, alimentos orgánicos. Nosotros compartimos esta cena maravillosa orgánica de alimentos que no tienen pesticidas. Eso es una forma también de contribuir al medio ambiente y ser vegetariano. A ver, ¿qué opinas tú, Bianca? Si me permiten ahí aportar, yo lo que digo es que lo primero es empezar a cuestionarse. Yo creo que las personas, si empiezan a cuestionarse, marcan la diferencia. Es ahí donde comienzan a decir, bueno, ¿qué me aplica más? ¿Dejar de comer carne o bien irme? ¿De dónde vienen los productos que estoy comiéndome a la boca? ¿Será que puede ser de un tema más sostenible, etcétera? Entonces, empecemos a cuestionarnos para saber qué es lo que nos llevamos a la boca y a nuestras familias. Pero aquí hay algo importante. Usted habla de no comer carne. ¿Por qué ayudamos? ¿Qué pasa con la forestación? ¿Qué pasa con los pastos? ¿Por eso es que ustedes están atacando la carne también? Bueno, no es un ataque. Yeah. Yo lo que quisiera indicar es que la FAO, por ejemplo, hizo su estudio en 2006. Ese estudio indica que el consumo de carne tiene que ver con mayor producción de gases de efecto invernadero, por ejemplo. El 18% en relación al 13% que tiene que ver con todo el transporte del mundo. Estos datos no son míos, no me los invento, están en un informe publicado por la FAE y que uno los puede analizar también en un video que se llama Meat the Truth, la verdad sobre la carne, ¿no? Esto bueno, lo hemos estado difundiendo y una de las cosas es que hay varios temas allí. Está uno, el consumo de combustibles, que para manejar el tema de carne también se siguen utilizando. Está la deforestación también, que se deben dedicar grandes espacios para ganadería y que eso contribuye de alguna manera. Recuerden ustedes que cada hectárea de bosque está asumiendo 200 toneladas de dióxido de carbono al año. Claro. Eso está bueno, ministra. ¿Y el gobierno? ¿Políticas públicas precisamente para el tema de ganadería, deforestación, tala de bosque, etcétera, para un consumo responsable también? Mira, decir que haga el otro siempre es fácil. Sí. Aquí es, los temas ambientales normalmente tienen mucha doble moralidad, en todas partes, en partes del mundo sobre todo. Pero principalmente decir que la política pública lo que quiere es que la conservación sirva también para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. Cuando la conservación solamente es conservar por conservar, todo se queda en una lírica retórica y nada más. Por eso es que tenemos que tener ganadería responsable, pesca responsable
Y lo que dijo Bianca es muy cierto, pensar y comenzar a cuestionarnos es el primer comienzo de saber que las cosas tienen que cambiar. Bianca, ¿eres vegetariana? Yo no, pero no como carnes rojas en la medida de lo posible. Como una vez al mes porque soy, tengo anemia y eso no me permite ser vegetariana 100%. Bueno, muchísimas gracias a todos los invitados de hoy por sus importantes aportaciones, pues nos han ayudado a informar a nuestros televidentes sobre tan innovadoras propuestas. Regresamos a la mesa con Dayana. Les pregunto, señoras, ¿la revolución de la cuchara les parece una idea justa o es un concepto exagerado? Oye, qué interesante lo que acaba de decir Bianca en este momento. Ella no puede dejar la carne porque tiene anemia. Yo he leído muchísimo. Lo que dice Razar, totalmente de acuerdo, la industria cárnica es terrible, pero para eso existe la ganadería responsable. Y los seres humanos, hasta donde yo sé y he leído mucho, no podemos dejar de consumir proteína animal. Entonces, si tenemos que comer carne, porque definitivamente lo tenemos que hacer, hacerlo con responsabilidad, pues. A ver, yo sí creo que es un poco exageración, pero te voy a decir una cosa. Hay alimentos como la quinoa, un poco de lo que estamos hablando, ¿no? De que si la proteína vegetal. Podemos venir el tema de la cuchara. Estamos hablando del tema de la cuchara, me parece un poco exagerado. Lo que iba es, si tú quieres reemplazar la carne, tienes la quinoa, tienes las nueces, tienes el garbanzo, tienes el yogur. Ahora, no estoy de acuerdo que solamente me ponía a ver, por ejemplo, y decían, el 50% del agua en los Estados Unidos se gasta en lo que es sembríos para ganadería, etcétera, etcétera, etcétera. Y los sembríos de los vegetales, de las verduras y todo eso, también pues, también se consume el agua, también se malgasta el agua. No exageremos un poco esto, yo creo que todo bien manejado se puede hacer. A ver, yo creo que así como existe el tema de la agricultura orgánica, como existe la permacultura que hablaba Máximo, existe también la posibilidad de una ganadería sostenible, y de hecho el gobierno tiene montones de proyectos de ganadería sostenible, que quiere decir la silvicultura, es decir, sostener los bosques y que se mantenga el ganado a nivel de pastoreo. ¿Cuál es el problema? Que cuando el ser humano quiere maximizar el rendimiento, no optimizarlo, cuando son inmensas extensiones para ganadería, obviamente hay un problema con gas metano y contaminación, pero sí hay otras formas de hacerlo, y de hecho la proteína animal, como mamá tengo que decirlo, es necesaria e indispensable. Y como deportista, o sea, una dieta de un deportista 60% es proteína animal. Desgraciadamente. O sea, cosas que son irreemplazables, pero bueno, yo creo que se puede regular su consumo para contrarrestar el impacto ambiental. Hablamos del transporte, pero las verduras y los vegetales también es el transporte. Entonces, en conclusión, aparte de las respetables ideas que hemos escuchado, nos haría bien, además, combatir el hambre del mundo.